Comienza la U a las 20. Por Sama, señal universitaria. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de la U a las 20. Hoy con 19 grados de temperatura arrancamos este último programa del día de la semana. Ya esperando el fin de semana, por supuesto, para hacer otro tipo de actividades y relajar un poquito. Hoy vamos a tener nuestro móvil en vivo en la presentación de la camiseta oficial de rugby de la Universidad Nacional de San Juan. Allí se encuentra nuestro compañero y amigo Sergio Caballero. También vamos a tener la participación de las distintas unidades académicas, de los centros de estudiantes y de los institutos preuniversitarios a través del envío de las corresponsalías. Pero ya mismo los invito a que veamos juntos el segmento Ayer y Hoy. Ayer y hoy en U a las 20. 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la fundación en París de la Unión Internacional de Telégrafos. Día de la Armada. Se celebra en recuerdo de la victoria naval de Montevideo en 1817 con el almirante Guillermo Brown. Día de Internet. Surge como una iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet. Se busca dar a conocer el alcance y las funciones que tienen las nuevas tecnologías. Día Mundial del Reciclaje. Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Y para este sábado 18 de mayo, Día de la Escarapela, instituida por un decreto del primer triunvirato en 1812. Desde 1977 se celebra en esta fecha el Día Internacional del Museo. Ayer y hoy en U a las 20. Como recién escuchábamos en nuestras efemérides, hoy 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Y por este motivo estamos en comunicación telefónica con la doctora Verónica Segovia. Ella es la coordinadora del Programa Provincial de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. Buenas noches, buenas tardes, doctora. Analía Santander la saluda. Buenas noches, Analía. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, bienvenida al canal de la Universidad Nacional de San Juan. Preguntarle, bueno, sé que han estado desarrollando una serie de actividades, acciones durante todo el mes de mayo en relación a este Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Exactamente, Analía. Durante este mes de mayo se han estado realizando campañas de concientización y prevención de la hipertensión arterial. Esta enfermedad es una enfermedad de alta prevalencia en el mundo, en el país, y San Juan no excede a esto. Entonces, tiene un alto impacto a nivel de la mortalidad por causas cardiovasculares. Y bueno, lo más importante es prevenir y promover hábitos de vida saludables para evitar que ocurran muertes por enfermedad cardiovascular. Fuera del aire, doctora, me comentaba que habían estado realizando, llevado a cabo un taller de concientización en el departamento de Rawson sobre alimentación. Exactamente. En el día de ayer, en varios centros de salud, entre ellos el SIC del Médano de Oro, se realizó un taller destinado a enseñarle a la población hábitos de vida saludables, métodos de cocción, estimular el consumo de frutas y verduras, estimular el consumo de productos lácteos y desestimar el consumo de productos procesados como los fiambres, los embutidos y los productos de panificación, por supuesto. Doctora, ¿cómo es la recepción de la comunidad sanjuanina ante este tipo de campañas? Es buena, pero bueno, cuesta porque el tema de la comida culturalmente en nuestro país es una forma de relacionarnos. Sí. Entonces, cuesta cambiar esta cultura de
y llevar a las personas a comer en forma más saludable. Es difícil de cambiar hábitos alimenticios. Es difícil de cambiar hábitos alimentarios, pero lo importante es que la población entienda que para estar saludables hay que tener hábitos de vida saludable. Esto incluye los hábitos de alimentación, incluye además suprimir, abandonar el consumo de tabaco, disminuir el consumo de alcohol y algo fundamental, la práctica de actividad física. Lamentablemente, en este año pasado se realizó la cuarta encuesta de factores de riesgo y la carga de sobrepeso y obesidad está cercana al 60% de la población. Claro, un número alarmante, ¿no? Es un número alarmante considerando que la obesidad es una pandemia, es un problema a nivel mundial. Entonces, tenemos que apuntar y tenemos que trabajar todos en equipo, cada uno desde su lugar. Salud desde los centros de salud, de atención primaria fundamentalmente, los municipios que están poniendo también todo su esfuerzo a través de la creación de estas pistas de la salud, los profes que dan actividad física en las plazas y son actividades totalmente gratuitas. Doctora, y hablando de este trabajo en equipo, sé que han estado trabajando justamente con la Facultad de Ingeniería esta mañana en el Centro Cívico, en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. ¿De qué se trató todo este tipo de acciones que están llevando adelante? Exactamente. Esta mañana en el Centro Cívico se realizaron varias actividades. Una de las actividades fue el control de peso, talla, índice de masa corporal. Se hicieron registros y toma de tensión arterial. Y la gente del Gabinete de Tecnología Médica, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, en conjunto con la gente del Departamento de Electromedicina del Centro de Adiestramiento Rawson, realizaron controles y calibrados de tensiómetros a todas aquellas personas que se acercaron con sus equipos por el Centro Cívico, con una gran convocatoria para alegría nuestra. Muy bien. ¿Ya tienen pensado cómo cerrar este mes de mayo con este tipo de actividades? Vamos a seguir trabajando como todos los días, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir fomentando desde los centros de atención estos hábitos de salud que acompañan al tratamiento médico y que son tan importantes como el tratamiento médico. Entonces, esto es lo que la población debe entender. Que los fármacos, la medicación no hace todo. Tenemos que poner un poco de voluntad y cambiar nuestros hábitos de vida. La prevención es fundamental para poder llevar a cabo una vida saludable. Muchísimas gracias, doctora, por esta comunicación muy amable y felicitaciones a usted y a todo el equipo. Muchísimas gracias, Analía. Hasta luego. Ahí pasaba la doctora Verónica Segovia, coordinadora del Programa Provincial de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. Ahora sí, pequeño corte y enseguida volvemos con mucho más. Concierto Solidario, Requiem de Maurice Durflé, dirección Silvana Valesi, coros universitarios de Mendoza y San Juan, organista Sebastián Achenbach, entrada a beneficio, jueves 30 de mayo, 21 a 30 horas, en el Complejo Cultural Auditorio Juan Victoria. Adelante con Sama TV. Las pantallas han conquistado nuestra vida cotidiana. Tablets, celulares, computadoras y televisores mantienen el encendido las 24 horas al alcance de nuestro dedo. Hoy, niños de las más diversas edades conforman un vasto mundo de pequeños espectadores. Estos hábitos de consumo se construyen de forma colectiva dentro del hogar. En algunos países, ya se trabaja sobre el concepto de hogares con pantallas apagadas, donde sus integrantes acuerdan no usar estos aparatos en determinados momentos del día. Los adultos
que somos los responsables del ecosistema donde crecen nuestros niños, estamos una vez más llamados a asumir un compromiso tan amoroso como consciente. La Secretaría de Bienestar Universitario informa que del 3 al 7 de junio se entregará la solicitud de becas únicamente para los estudiantes de la carrera archivística, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Los interesados deberán presentarse de 8 a 12 horas en la Dirección de Servicio Social Universitario. Viví, sentí y disfruté el deporte en el Complejo Deportivo El Palomar. Dentro del Palomar existen múltiples opciones para beneficiarnos de la actividad física y del deporte, tanto individual como en conjunto. Nuestras instalaciones cuentan con natatorio abierto y natatorio climatizado, cancha de fútbol 5 de césped sintético, canchas de básquet, cancha de handball, cancha de vóley, cancha de rugby, cancha sintética de hockey sobre césped, dos canchas de fútbol 11 de césped natural, dos canchas de tenis, dos canchas de pádel, pista de atletismo, playón polideportivo con iluminación, gimnasio cubierto con cancha multideportes, cancha de pelota paleta, espacio de pesas y área de gimnasia deportiva. Además contamos con comedor universitario, dirección de salud universitaria y la residencia universitaria con una capacidad de 28 habitaciones, más de 30 disciplinas, más de 13 canchas, más beneficios y programas de inclusión, más deportes, más salud. Viví, sentí y disfrutá la pasión por el deporte en el Complejo Deportivo El Palomar. Seguimos viendo La U a las 20. Por SAMA, señal universitaria. Segundo bloque de este día viernes, 17 de mayo, y rápidamente nos vamos a comunicar con nuestro móvil en vivo, con nuestro compañero Sergio Caballero, en esta presentación oficial de la camiseta de rugby de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya a esta hora. Bueno, estamos en ese horario, ¿no? Nosotros aquí en las instalaciones de Mostaza, en la planta alta, porque se ha presentado la camiseta y los sponsors que van a acompañar durante el resto del año a la Universidad Nacional de San Juan en este Top 8, y es por eso que estamos con las autoridades del Universitario Rugby Club de nuestra querida universidad. Daniel, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, encantado y bienvenido a esta presentación de nuestra nueva camiseta, en la cual está reflejado todo el esfuerzo que están haciendo nuestros sponsors para tratar de que el rugby de la universidad siga tan bien representado como hasta ahora, ¿no? Seguramente, en primera muy bien en el top 8, por lo menos los resultados son los que se han buscado y también ratificando el año pasado, ¿no? Exactamente, estamos haciendo un excelente campeonato. A ver, todavía estamos a mitad del río, pero estamos muy bien, estamos tranquilos, creemos que tenemos un equipo muy competitivo para lograr tener un desempeño y un resultado al final del campeonato durísimo, acorde con lo que es el trabajo que la universidad siempre ha hecho y desarrollado en el rugby, ¿no? Y lo bien que vienen todos estos, el apoyo de todas estas empresas también. Sí, indudablemente los tiempos difíciles por los que atravesamos, toda la ayuda económica que mucho esfuerzo hacen los sponsors, todas empresas sanjuaninas, toda gente allegada y no allegada al club, ¿no? Que por el solo hecho de apoyar al deporte, apoyar a un sector importante de nuestra juventud, aporta con un esfuerzo económico que nosotros valoramos muchísimo. Hay que recordar que este torneo se juega en San Juan, en Mendoza y en Neuquén, con lo que los traslados, los alojamientos se nos hace muy difícil, porque el rugby es un deporte
que se juega con mucha gente, ¿no? El plantel es numeroso. El plantel es numeroso, un viaje a Neuquén, hay que ir en primera división e intermedia, son 60 personas que hay que movilizar. Bueno, así que valoramos muchísimo el apoyo de la universidad, primero, nuestra madre, y el aporte que hacen muchas empresas del sector hacia el deporte, ¿no? Vamos a hablar con el presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, con Juan Sansó, que lo tenemos acá. Lo reservo al presidente de la U para hablar del partido de mañana, que es importante, pero bueno, qué buena oportunidad. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecerle a la Universidad Nacional de San Juan habernos invitado a la Unión Sanjuanina de Rugby a participar de este lanzamiento de lo que es la camiseta oficial de la Universidad Nacional de San Juan, el club de donde yo pertenezco también, así que también es nuestra casa. En primer lugar, hay que felicitar a los sponsors, porque hoy el rugby de hoy, como se está jugando y los torneos que se están jugando, es imposible sin el apoyo de las empresas. Así que ver la cantidad de sponsors que hoy tiene la Universidad Nacional de San Juan es la verdad que es una alegría para el rugby sanjuanino, porque gracias a estos sponsors y el trabajo que se hacen en los distintos clubes, se va a lograr el crecimiento del rugby sanjuanino. Hoy el rugby sanjuanino la verdad que viene muy bien, tenemos dos equipos jugando el top 8 regional, jugando con Neuquén y Mendoza, la verdad que es un orgullo para San Juan, y sobre todo lo que está creciendo el rugby en infantiles y en juveniles, tenemos todas las divisiones juveniles de la Universidad Nacional de San Juan jugando en el top 8, en el top oro del campeonato regional, el rugby infantil siempre creciendo, así que nosotros estamos muy contentos disfrutando de este momento del rugby sanjuanino, y por supuesto que este tipo de hechos como el de hoy, ver que muchos sponsors se están acercando al rugby, nos hacen ver un futuro mucho mejor para el rugby, porque en la medida que la responsabilidad social y empresaria de las empresas se encarguen de transmitirlo en el deporte, va a hacer que el rugby crezca en San Juan. Presidente, lo saco un poquito. ¿Mañana qué pasa? No, mañana hay un partido. Mirá, mañana es el clásico sanjuanino. Van a haber seguramente más de 4.000, 5.000 personas, más de familias. Y lo que esperamos, como siempre lo que hemos visto, lo que fue el clásico anterior, ver disfrutando todo de un evento espectacular. Y por supuesto, que veamos un buen rugby y que los valores que este deporte transmita lo podemos ver en todo el público presente. Muchas gracias. No, gracias a usted. Mañana a cruzar los dedos. Nosotros sí lo podemos decir, presidente. Sí, yo obviamente estoy convencido que vamos a ganar, pero no lo hago de una posición de soberbia, sino creemos que tenemos las condiciones, los atributos para ganar, pero este es deporte. Si se gana, perfecto, si se pierde, tampoco no pasa nada, que vamos a intentar hacerle todo lo posible, los chicos están muy convencidos de que podemos ganar, el rival es durísimo, pero es un clásico, como en cualquier deporte, los clásicos, hasta que no termina, uno no sabe qué va a pasar, obviamente yo creo que vamos a ganar. Pero bueno, mañana veremos. Lo importante, como decía Juan, es que es una fiesta el rugby, van a disfrutar los que juegan y los que vamos a verlo. Así que eso es lo importante. Lo demás va a ser, termina el partido, es todo anecdótico. Lo importante es que el rugby de San Juan, como decía Juan, sigue creciendo. Todos los clubes están trabajando en pos de ese objetivo. Y bueno, los resultados es fruto del laburo. Tenemos los equipos en el top 8, tenemos jugadores en algunos planteles nacionales. Así que bueno, todo bien. Gracias, Daniel. No, muchas gracias a ustedes. Me quedo con eso, con la foto que vimos en la cancha de Universidad en el clásico anterior. Más de 4.000 personas con una gran fiesta que se cerró así, como una fiesta. Todos disfrutando del tercer tiempo. Adelante vos, Analia, gracias. Muchas gracias, chicos. Se encuentran trabajando Sergio Caballero y Carlos Jimeno en esta presentación oficial de la camiseta del primer equipo de rugby de la Universidad Nacional de San Juan. Pero ahora sí, vamos a dar la corresponsalía del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenas tardes, la U a las 20, mi nombre es Guadalupe, yo soy estudiante de Sociología y miembro del Centro de Estudiantes y del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecemos y aprovechamos el espacio para comentarles unas de nuestras actividades realizadas la semana pasada, como fue el taller de técnicas de estudio, de gran convocatoria para los primeros años de la facultad. También llevamos a cabo, y cierra hoy, el segundo punto de encuentro, que es una actividad recreativa y deportiva para todos los estudiantes de la universidad. Y la próxima semana aprovechamos para invitarlos al ciclo de prácticas jurídicas, tanto del área penal, laboral como civil, a todos los estudiantes de la carrera de abogacía, al taller de oratoria para todos los estudiantes de la facultad,
y el chocolate patrio en conmemoración del 25 de mayo. También aprovechamos este espacio, como siempre, para convocar a todos los estudiantes a que se sumen a trabajar con nosotros para la defensa de la universidad pública y para sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias. Se inició el curso sobre comunicación de la ciencia, donde participarán de esta propuesta virtual diferentes y destacados docentes y periodistas científicos. Veamos la nota. Bueno, la idea es que la mayor parte del público en general tiene conocimiento general de deporte, de espectáculos, de política, de economía, pero conoce muy poco de lo que pasa en el ámbito científico, especialmente en lo que sucede en la Argentina a nivel científico. Entonces la idea es impulsar la especialización de los periodistas, que así como hay periodistas especializados en distintas temáticas, vuelvo a repetir, deportes, espectáculos, política, economía, también haya periodistas especializados en la comunicación de la ciencia. De esa manera pueden no solo comentarle al público cuáles serían los descubrimientos, los inventos, los desarrollos, el trabajo que se hace en ciencia y tecnología, sino también operar como ese control que el público tiene que tener sobre lo que hacen los científicos en un instituto de investigación estatal, por ejemplo, o lo que hace el Estado con relación a la ciencia, cómo invierte esos fondos, en qué temáticas, y sobre todo y fundamentalmente colaborar a que la población comprenda toda la temática. Por ejemplo, en este momento hay mucha discusión acerca del tema vacunas, no vacunas, y lo que yo siento es que al público en general le falta información sobre como para opinar, como para tener alguna postura alrededor de las vacunas. Y creo que los que mejores condiciones tienen como para informar al público y explicarle de qué se trata esta controversia, sería un periodista especializado en comunicación de la ciencia. Te podría hablar desde dos niveles. Un primer nivel es que una de las tareas del periodista científico, del periodista especializado en la comunicación de la ciencia, es precisamente tomar todo aquello que no necesariamente pertenece al ámbito de lo científico, o sea, lo que no es específica o exclusivamente de los laboratorios, sino también que tiene que ver con políticas científicas, que tiene que ver con lo que hace el Estado, el sector público con relación a la ciencia. Eso también entra dentro del ámbito de lo que sería noticia para el periodismo científico. Aparte de eso, estaría en todo caso mi opinión personal, que yo creo que lo más sintomático que ha sucedido fue la degradación de Ministerio a Secretaría, lo que indica necesariamente, no solamente desde el punto de vista de lo simbólico y comunicacional, bajar el nivel de lo que significa la ciencia y la tecnología para nuestro país, sino además en los hechos concretos, disminución de partidas presupuestarias, disminución de cantidad de becarios en el CONICET, por ejemplo, desviación de fondos que probablemente podían haber ido a la investigación científica o al desarrollo tecnológico en otras áreas, a lo mejor más primarias de la economía. Es decir, yo lo que creo que desde hace tres años y medio, la ciencia y la tecnología en la Argentina ha venido degradándose cada vez más, seguramente porque el modelo de país al que está apuntando el sector público en este momento no toma la ciencia y la tecnología como un protagonista fundamental, ¿no? Continuamos compartiendo más información del ámbito universitario porque recibimos la corresponsalía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Buenas tardes. Soy la secretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Soy la doctora Cristian Espejo. Estamos llevando a cabo una actividad conjunta con profesores, el profesor Carlos Bazán y la profesora Lorena Vera, que pertenecen al Departamento de Turismo de la Facultad de Filosofía. Esta actividad se llama ECORAM 2 y la llevamos a cabo en forma articulada con el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia. La idea es conmemorar este domingo el Día Mundial del Reciclaje
y tomar conciencia sobre la importancia de nuestro medio ambiente. El Día Mundial del Reciclaje está considerado a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel americano, y nosotros nos estamos haciendo eco de esta actividad para poder tomar conciencia de la importancia que tiene el cuidado de nuestro medio ambiente y las posibilidades de reciclar el material que dejamos en camino. Esta actividad cuenta con la participación, como dije recién, de profesores y de estudiantes de la Facultad de Filosofía. Se va a llevar a cabo el próximo domingo, desde las 15 horas hasta las 19. Los esperamos entonces en la Quebrada de Sonda para impregnarnos un poco de lo que significan estas consignas, de lo que significa este paradigma que nos está cruzando a todos quienes habitamos este planeta, que es el cuidado de nuestra tierra. Los esperamos y contamos con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente de prensa de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y a todas las corresponsalías que han participado en el día de hoy. Pequeña tanda y enseguida volvemos. Convocatorias de becas y ayudas de cooperación académica universitaria entre la Universidad Internacional de Andalucía y el Grupo de Universidades Iberoamericanas, la Rábida, de la que la Universidad Nacional de San Juan es miembro. Las solicitudes se recibirán hasta el 30 de junio. Más información, sitio web, Grupo La Rábida. Segundo Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes, los días 16, 17 y 18 de septiembre, coorganizado por las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, General Sarmiento y 3 de febrero, y la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, RUES. Seguimos viendo La U a las 20. Por SAMA, señal universitaria. Último bloque del programa del día de hoy y rápidamente nos volvemos a comunicar con nuestro móvil, con Sergio Caballero. Bueno, gracias, Analía. Estamos con el capitán de la universidad porque huyeron el resto del plantel. Santi, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, muchas gracias. Más relajado se ve acá, más tranquilo. Obvio. Generalmente nos vemos en la cancha después de los partidos, que es bastante pesado, ¿no? Se pone bravo. Sí. Pero digo, previa de un clásico, uno se imagina un montón de cosas fuera de tu pellejo y fuera del plantel. ¿Cómo es? Nosotros tenemos que tomarlo con tranquilidad. Es una semana más dentro del fixture del campeonato. No nos volvemos locos. Obviamente, llegado el día, tiene su color especial. Es un día hermoso para disfrutarlo, para estar entre familia. Pero muy tranquilo. La verdad que, en realidad, por ahí los nervios aparecen cuando son los primeros clásicos y demás. Me quedo con la foto del último clásico, que hubo mucha gente, fue una fiesta, disfrutaron lo que tenían que disfrutar y después cada uno a su casa. Un verdadero show, sí, la verdad, mucha gente, le suma mucho a cada club, le suma mucho a San Juan tener un evento de semejante cobertura, y creo que es un poco el relato de lo que está viviendo San Juan en el modo de rugby. Está creciendo muchísimo por todos lados y por eso estamos muy contentos. El club de la universidad, la verdad que intenta dar lo mejor para el crecimiento del rugby sanjuanino. Santi, pase lo que pase, felicitaciones porque vienen haciendo una gran campaña y bueno, a seguir por donde viene, ¿no? Sí, estamos trabajando un montón, la verdad. Staff de entrenadores, los jugadores, comisión directiva y demás, todo el club está enfocado en un proyecto bastante acorde, bastante bueno. Creo que es un gran momento por el club, hay que disfrutarlo, agradecer y seguir por el mismo camino. Muchas gracias. No, por favor, es usted. Bueno, Santiago Pérez, el capitán de la Universidad Nacional de San Juan, con la nueva camiseta que tiene la UI, que va a estrenar mañana en el Gran Clásico frente a San Juan.
Muchas gracias, chicos. Excelente trabajo de Sergio Caballero y Carlos Jimeno, que todos los viernes están participando de este espacio de La U a las 20 a través del móvil. Ahora sí, llegamos de esta manera al final del programa del día de hoy. La invitación, por supuesto, para el lunes. Muy buen fin de semana. Muchas gracias para todos. Chao.